las voces que queremos libertad. Nos unimos para romper el cerco de la censura, para continuar informando la verdad, con profesionalismo y responsabilidad. Desde las redes, nuestras voces se elevan en voz de la libertad. Síganos en las redes y en nuestra página web, como Voces en Libertad. Muy buenos días, gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Libre Expresión. Libre Expresión es parte de Voces en Libertad, una iniciativa que fue creada por periodistas y comunicadores en el exilio con el objetivo de combatir la censura que ha sido impuesta al periodismo nicaragüense por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Gracias a todos ustedes que nos siguen en nuestras redes sociales, gracias por siempre estar atentos, por ayudarnos a alzar nuestras voces y clamar por la justicia, democracia y libertad en nuestro país. Esta mañana yo voy a estar conversando con Roger Castaño. Él es comisionado de la CPDH para Miami, que es básicamente una filial de la CPDH en Nicaragua y trabajan de manera coordinada. Estaremos hablando sobre el caso de nicaragüenses que han venido buscando asilo político en Estados Unidos y que han sido deportados. Vamos a conocer cómo están también otros nicaragüenses que continúan con su proceso. Por otra parte, antes de pasar a la conversación con él, quiero compartirles una noticia que para la comunidad nicaragüense aquí en el sur de la Florida es muy importante, es muy relevante. Y es el hecho de que Sofía Lacayo fue electa para un cargo público aquí en el sur de la Florida. Ella fue electa como comisionada de Sweetwater. Y esto es un momento histórico para la comunidad porque por primera vez un nicaragüense ocupa un puesto público aquí en la ciudad de Miami. Un comisionado es equivalente a una especie de concejal y por lo tanto de alguna manera ella va a poder participar en las sugerencias de políticas públicas aquí en el sur de la Florida. Esperemos que el ejemplo de Sofía Lacayo sirva también para que más nicaragüenses opten por cargos públicos y así poder hacer incidencia local para el bienestar de la comunidad aquí en Estados Unidos. Así que felicitaciones a Sofía y esperemos que su trabajo sea de mucho éxito y de mucho impacto para la comunidad aquí en Miami. Por otra parte, quiero sugerirles que visiten a las diferentes páginas de los medios independientes que son parte de esta alianza de Voces en Libertad para que ustedes puedan estar actualizados con información veraz, información que pretende mostrarles a ustedes lo que está ocurriendo en Nicaragua. Particularmente hay un tema que creo que debemos de prestar mucha atención durante esta semana y es la ley de amnistía que pretende presentar el gobierno como una forma para liberarse de cargos. Esta ley dice que dispone, ¿no?, amnistía para los presos políticos, pero también para quienes son afines al régimen. Es decir, para los paramilitares, policías que asesinaron a nicaragüenses, a civiles, se les permitiría quedar en libertad también y no ser juzgados. Sin embargo, se ha mantenido una posición donde reiteramos que los presos políticos en Nicaragua han sido detenidos injustamente, están siendo acusados arbitrariamente y por lo tanto ellos no necesitan amnistía, necesitan justicia verdadera. Y sobre este tema también estaremos conversando con Roger Castaño para conocer cómo ven desde la CPDH esta ley que pretende presentar el gobierno. Entonces hacemos una pequeña pausa y ya regresamos con don Roger Castaño. Las voces que queremos libertad. Nos unimos para romper el cerco de la censura, para continuar informando la verdad, con profesionalismo y responsabilidad. Desde las redes, nuestras voces se elevan en voz de la libertad.
Síganos en las redes y en nuestra página web como Voces en Libertad. Quiero dar la bienvenida a Roger Castaño, comisionado de la CPDH de aquí de Miami. Gracias por acompañarnos, don Roger, en el programa. Gracias a ti, Berta. Es un honor estar acá con Voces en Libertad. Excelente. Que pues significa mucho para los nicaragüenses tener Voces en Libertad, ya que en Nicaragua, desgraciadamente, las voces son calladas por la dictadura, por la... esa férrea dominio que quiere mantener Daniel Ortega sobre la ciudadanía en general y particularmente sobre los medios de comunicación. Así es, pero como decimos aquí, como nuestro querido Luis siempre dice, firmes y dignos, y no nos callarán, porque la verdad no se puede callar encarcelando periodistas. Don Roger, la CPDH está realizando un trabajo ahorita muy particular, porque están centrándose en ayudar a nicaragüenses que vienen a Estados Unidos buscando asilo político, porque muchos de ellos están sufriendo y han sufrido la represión del gobierno. Quisiera que compartiera con nosotros este trabajo que hacen y cuál es esa realidad que viven los nicaragüenses. Bueno, una pequeña reseña histórica de cómo comienza la CPDH en Miami. A partir de la toma nuevamente del poder, ya oficial, no debajo de la mesa, como dijo Daniel Ortega, iban a gobernar desde abajo, ya oficialmente en el 2006, fue, ¿verdad? Sí, 2006, Daniel Ortega volvió a tomar el poder, comienza la regresión de la democracia en Nicaragua, ya la democracia incipiente que se había ganado con Doña Violeta, con Arnoldo, con Don Enrique Bolaño, pues comienza a retroceder. Ya las instituciones del Estado comienzan a ser prácticamente manejadas directamente por Daniel Ortega, que es y Rosario Murillo, quienes son los únicos que ordenan en todos los estamentos del Estado. No hay separación de poderes. Entonces comienzan a violarse los derechos humanos ya a puertas abiertas en Nicaragua. Comienzan los crímenes en el campo. Comienzan a la represión contra los campesinos que protestaban contra la ley del canal, ¿verdad? Que es una ley que definitivamente es vergonzosa para la soberanía de Nicaragua. Fue entregarle una parte de Nicaragua a personas extranjeras, a compañías extranjeras, y definitivamente pues nosotros decidimos en Miami respaldar el trabajo que estaba haciendo, que está haciendo y que ya tiene casi 40 años de estar haciendo la CPDH en Nicaragua. En ese sentido, pues creamos una oficina filial, nos autorizaron de Nicaragua para crear una oficina filial aquí en Miami y comenzar a hacer un trabajo de apoyo a la labor de denuncia que se estaba haciendo desde el comienzo de la nueva dictadura, del nuevo proceso de la dictadura en Washington y en los organismos internacionales, donde pues hemos dejado claro desde ese entonces, desde hace 4 años, hemos venido insistiendo que la democracia en Nicaragua ha venido retrocediendo y que los derechos humanos han estado violándose desde que Daniel Ortega volvió al poder. Y gracias por mencionar eso, don Roger, porque ahora que sí podemos hablar, porque yo creo que desde hace muchos años la población nicaragüense y las organizaciones habían venido sintiendo este deterioro de la democracia que usted menciona,
y habíamos estado experimentando ya la censura. Sin embargo, hasta ahora que podemos hablar de frente a la dictadura sin miedo, a pesar de la represión, es que comenzamos a escuchar esto que usted acaba de decir. O sea, la CPDH desde hace 4 años ya estaba haciendo incidencia, alertando de lo que estaba pasando en Nicaragua con temas de derechos humanos. Año con año nosotros hemos ido a las asambleas de la CIDH y hemos venido denunciando prácticamente todos los crímenes que se estaban cometiendo en ese entonces. Y a partir de abril, que es cuando estalla el volcán del patriotismo nicaragüense, a partir de abril comenzamos a recopilar toda la situación, las violaciones flagrantes de derechos humanos que se estaban cometiendo, y transmitírselo a los organismos internacionales, que tienen que ver mucho con el respeto y la promoción de los derechos humanos en los pueblos. Entonces, nosotros nos hemos abocado a apoyar, orientar a todos aquellos hermanos que están viniendo a los Estados Unidos, desgraciadamente en un mal momento, porque no hay mucho ambiente para apoyar a los inmigrantes, por la situación de que el gobierno del presidente Trump pues ha creado un ambiente anti-inmigrante en los Estados Unidos. Pero aún así nosotros hemos venido trabajando, apoyando a nuestros hermanos inmigrantes, orientándolos cómo pedir asilo político, ayudándoles también, otorgándoles cartas de reconocimiento a su situación y la situación de represión que viven los nicaragüenses allá bajo la dictadura, y que por lo tanto pues todas aquellas personas que vienen huyendo de la dictadura pues merecen ser recibidos como refugiados y exiliados políticos aquí en los Estados Unidos. Desgraciadamente hemos notado de que hay mucha reticencia de parte de los jueces y de parte de las autoridades, los oficiales de inmigración, y que están poniendo muchas trabas para otorgar el asilo político. Y es que algo también que se suma, digamos, a esta política de restricción que está implementando el gobierno aquí en Estados Unidos, es el hecho de que también Venezuela está en crisis. Hay una, bueno, hemos conocido también de esta situación de las famosas caravanas de inmigrantes que vienen de Centroamérica, cubanos con también ciudadanos cubanos, en fin, varias nacionalidades queriendo ingresar masivamente a Estados Unidos, hace que haya mayor restricción para el caso de Nicaragua. Hasta el momento, ¿cuál ha sido, digamos, los casos de éxito que se han tenido con esta solicitud de ayuda humanitaria, de asilo político para los nicaragüenses? Bueno, ha habido mucho éxito, muchos casos ya de asilados que le han otorgado el asilo político a muchos hermanos nicaragüenses, pero también ha habido casos lamentables de muchas deportaciones. Sí. Nosotros de diciembre a esta parte ya contabilizamos casi 400 deportaciones. Wow. Casi todos los meses hay deportaciones de nicaragüenses que nosotros tenemos constancia de que verdaderamente tienen peligro, que sus vidas corren peligro. Además, que cuando llegan a Nicaragua los deportados, hemos tenido constancia también de que son fichados aquellos casos, pues, que y en otros casos ya más fuertes han sido llevados al chipote y han sido mantenidos retenidos por muchos días y han sido sentenciados. Sí. ¿Ve? Además de que la presión que ha tenido el gobierno es que ellos han querido lavar un poco la imagen de que cuando el nicaragüense llega deportado, que dicen ellos que es mentira, que son retenidos, pero se ha comprobado de que hay casos. ¿Tienen documentado esos casos? Sí, hay casos de que sí han sido detenidos, después han sido puestos en libertad, pero vigilados
claro. por los aparatos de seguridad que tienen la dictadura, como los CPC, uh-huh. Y los paramilitares, que caminan siempre vigilando a aquellas personas que supuestamente son, según ellos, enemigos de la dictadura. Definitivamente, pues, lamentamos todos estos casos, pero sí ha habido muchos casos de asilos políticos otorgados ya a muchas personas que nosotros conocemos, sí. Y que hemos llevado constancia y nosotros hemos acompañado también en su proceso. Hemos conocido también, don Roger, de las condiciones en las que vienen estos nicaragüenses que están huyendo de la represión, porque hay un momento donde vos estás bajo amenaza, y esto lo digo también casi que por mi experiencia personal. O sea, vos tenés que salir de tu país. Muchos de ellos tuvieron que huir a casas de seguridad, dejaron todos sus documentos, no tuvieron la posibilidad de buscar evidencias y pruebas para decir que ellos estuvieron en la manifestación cívica, que si bien es cierto, participaron quizás en alguna barricada, ¿verdad? Pero parte de su derecho a la protesta. Y llegan aquí y no tienen nada para poder construir su caso para solicitar asilo. En ese sentido, don Roger, ¿cómo se procede? ¿Cómo se hace? ¿Qué opciones tienen a través de ustedes, la CPDH aquí en Miami, para poder construir esta evidencia y estos casos para solicitud de asilo? Hemos tenido muchos casos de esos que tú mencionas, de personas que no han sido notorias o que no han andado una cámara ahí cuando ellos andan en la lucha cívica, ¿verdad? En las protestas, en la barricada, tal vez no tienen esos recursos, tomas de recursos, ¿ve? Que puedan apoyar la solicitud de asilo. Pero con la narrativa, nosotros también hacemos investigaciones en el campo. Uh-huh. En Nicaragua, por ejemplo, la gente se conoce, sí. ¿Verdad? Sí. Y yo anduve con Julanito de tal, y tal vez esta otra persona sí tiene de prueba, de evidencia, de que ellos han andado, pues, y que son... son perseguidos políticos, definitivamente, sí. Porque los paramilitares se encargan de mandar por Facebook, ve, te conocemos, dónde vivís. Y es parte del acoso que les hacen. Aparte del acoso. Entonces, todo eso sirve, y más que todo la narrativa, la denuncia, que la persona afectada, la persona que está pidiendo asilo político, nos da a nosotros. Nosotros... no somos organismos de investigación, nosotros no somos jueces para decir si esta persona está diciendo verdad o está diciendo mentira. Nosotros acogemos la denuncia y, de acuerdo a esa denuncia, nosotros extendemos una constancia de que esta persona ha llegado a nuestra oficina, donde nos ha expresado tales y tales puntos y cuáles son los temores que él tiene para regresar a Nicaragua. Y cuáles son los temores de que ellos tienen, que su vida corre peligro en Nicaragua. Entonces, todo eso lo plasmamos y se lo damos en una constancia a esta persona, y esta persona lo adjunta a su solicitud de asilo, y en muchos casos, pues, gracias a Dios, ha funcionado. Además de que también ya nosotros, uno de nuestros directores está ya inscrito como testigo clave, testigo experto en los casos de asilo, y ha sido llamado en varias ocasiones por los jueces o por los abogados defensores para ir a los casos a defender, a dar constancia, porque a veces... Parece mentira, pero muchos jueces no entienden, sí. La situación de Nicaragua. Sí. Muchos abogados, muchos fiscales, los fiscales son terribles, los fiscales de migración. Sí. Son inquisidores, ¿ve? Y entonces no entienden cómo está la situación de Nicaragua. Porque ellos oían la noticia, y más bien la situación que se está dando en Nicaragua con las pláticas y todo eso, sí. Con el famoso diálogo, viene a poner un poco en peligro la situación del asilo
políticos en Estados Unidos, porque muchos jueces o muchas personas, los fiscales, argumentan, bueno, pues si en Nicaragua se está dialogando, en Nicaragua ya no se está asesinando, no saben que el nivel de represión interno y cómo funciona la dictadura por medio de sus aparatos represivos y de seguridad del Estado. Casualmente, hace poco conversábamos con colegas periodistas que están en la Costa Caribe, ellos son de Radio La Costeñísima, y a mí me impresionó en lo personal ver cómo esta radio está siendo acosada 24 horas por patrullas de policías y paramilitares que los están vigilando. O sea, vos venís y decís eso aquí en Estados Unidos y sencillamente no entienden. ¿Cómo es posible que el gobierno y la policía, que se supone que debería de guardar tu seguridad, son los que realmente te están amenazando? Sencillamente por querer informar. Y a propósito de eso, don Roger, actualmente en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas se está discutiendo esto del examen periódico universal de los derechos humanos. Esto está sucediendo en Ginebra. ¿Ustedes tienen presencia, tienen conocimiento de lo que se está discutiendo? ¿Qué es lo que esperan como resultado de este examen periódico? Bueno, nuestro secretario ejecutivo estuvo casi un mes informando en Ginebra a toda esta comisión de lo que nosotros llevamos archivo, de lo que nosotros llevamos constancia de las violaciones múltiples y de los asesinatos atroces que se han cometido en Nicaragua. Yo creo que ellos tienen ya un panorama exacto de los señores de la comisión esta de las Naciones Unidas de los Derechos Humanos. Tienen una visión ya exacta de lo que está pasando, además de los informes de la CIDH, del JEI y de otras comisiones que fueron sacadas de Nicaragua, ¿verdad? Todo esto ha reforzado la imagen exacta de las atrocidades que se están cometiendo en Nicaragua. O sea, el informe seguro que va a ser demoledor, el informe. No solamente que nosotros hemos presentado, sino que todos los organismos de defensores de los derechos humanos y personas que han ido a Ginebra a dar su testimonio de la situación que está viviendo Nicaragua, pues nosotros esperamos que sea contundente este informe. Y que a ver qué dice la dictadura, porque ellos siempre tienen su... que es mentira. Niegan que informes. Los informes siempre son, ¿cómo le dicen? Exagerados. Exagerados y golpistas. Y terroristas. Sí. Pero bueno, nosotros creemos de que sí hay mucho material demostrativo de la represión, de las violaciones a los derechos humanos, de los asesinatos, de lesa humanidad que se han cometido en Nicaragua y que... No hay organismo creíble o organismo defensor de los derechos humanos que pueda obviar esta situación que vive Nicaragua. Ahora, esto que menciona de los crímenes de lesa humanidad que están siendo condenados por organismos internacionales, tiene una relación muy particular con esta ley de amnistía que está, creando el gobierno en este momento. Sí. ¿Cuál es la posición que tiene la CPDH alrededor de este tema? Tú hablaste al comienzo del programa sobre lo de la amnistía. Efectivamente, una amnistía cabe como, por ejemplo, en los 80, que hubieron grupos armados en contra y grupos armados defendiendo, tanto en el 79, cuando la Guardia Nacional... cuando la guerrilla sandinista eran guerrilla armada. Sí. O sea, la Guardia se enfrentó con guerrilla, con otro ejército armado. Igual en los 80, la contrarrevolución se enfrentó con un ejército armado igualmente. Taco a taco. En los 79 a mí me en la historia, pues, me tocó vivirla. Y cuando me llevaron a los tribunales especiales, que en ese entonces se formaron para juzgarnos a nosotros, dicho sea de paso, me condenaron a 54 años
de cárcel, wow. ¿Verdad? De los cuales solo tuve, gracias a Dios, 10, ¿verdad? 10 años, imagínense ustedes. Me decían, ¿cómo cataloga usted la guerra que se vivió? Bueno, una guerra convencional, porque a veces los guerrilleros sandinistas tenían mejor armamento que lo que tenía la Guardia Nacional. Y estaba, porque en ese entonces ya funcionó el bloqueo que los Estados Unidos le pusieron a la Guardia Nacional. Casi no había munición, casi no había alimentación para los soldados, muchos factores negativos, pues. Pero ellos tenían el apoyo internacional de Cuba, Venezuela, Panamá, lo mismo de Estados Unidos, con el señor Jimmy Carter. Y entonces tenían unos armamentos sofisticados y un abastecimiento tremendo. Entonces había una guerra de grupos armados. Una guerra aquí, anunciada y además de conocimiento internacional, ¿verdad? Sí. O sea, sabían que había un conflicto armado, una guerra civil que se estaba dando en el igual país. Igual en los 80. Ahí cabía una amnistía, como tú decías. En este momento no cabe una amnistía porque definitivamente ha sido una parte nada más la criminal y la otra un pueblo desarmado. Un pueblo nada más armado con el ímpetu y el amor a Nicaragua. Armada cívicamente de patriotismo, de valor para enfrentarse a estos criminales. Policías y paramilitares y ejército también. Me daba risa ver que han hecho una gran alaraca el jefe del ejército Avilés mostrando una tal memoria del 2018. ¿Estará en esas memorias todos los crímenes de lesa humanidad cometidos y apoyado por el ejército? Apoyado, sí. Por lo menos complaciente por el ejército. Bueno, todo ahí están las evidencias, ¿no? Armas de guerra siendo utilizadas del ejército, sí, paramilitares, sí. Para asesinar los Dragunov, que son, exacto, propiedad del ejército. O sea, hay suficiente evidencia como para, como decimos nosotros, tapar el sol con un dedo, ¿verdad? Entonces no hay lugar moral para este tipo de... No hay moral ni ley para una amnistía, porque se estaría dando la amnistía solamente para cubrir a estos criminales, porque nuestros presos políticos no necesitan amnistía. Lo que necesitan es que se haga justicia con ellos. Sí. Lo que necesitan es que hayan tribunales con justicia verdadera, que diga, anular todos estos juicios políticos que se están dando y que salgan en libertad todos nuestros hermanos, Medardo Mairena y todos los campesinos, todos los hermanos que los estudiantes que están detenidos. Y nuestros colegas periodistas, Miguel y Lucía, Mora, que están presos, encarcelados. Imagínense qué barbaridad, solamente por vertir. Por informar, por mostrar lo que estaba ocurriendo en Nicaragua. Eso es inaudito y es criminal. Es criminal la actuación de la dictadura contra estos periodistas que definitivamente no han hecho nada más que informar al pueblo de lo que estaba ocurriendo en ese momento en Nicaragua. Entonces, aun cuando, y esto es bien importante para comprenderlo, no todos, aun cuando el gobierno quiera establecer esta ley, se otorgue ellos mismos la amnistía. Los crímenes de lesa humanidad no son cubiertos porque además recordemos que son establecidos por organismos internacionales y cortes internacionales. De la cual Nicaragua es signataria. Exacto. ¿Ve? Entonces ellos pueden pasar una ley de amnistía por la Asamblea porque ellos tienen la planadora, ¿verdad? Y ratificarlo la Corte Suprema de Justicia y todos los organismos que ellos tienen afines. Pero internacionalmente no es legal una amnistía en este sentido. Okay. Ellos pueden otorgarse la amnistía, pero internacionalmente no es reconocido. Claro. Y lo otro también pasa algo similar con el tema de las sanciones. O sea, las sanciones son establecidas a nivel internacional
y no es una cuestión, como ellos decían, como ellos estaban exigiendo a la Alianza Cívica, de que vinieran y suspendieran las sanciones. O sea, son medidas que ha tomado la comunidad internacional en vista de las violaciones de derechos humanos que ha habido por parte del gobierno. Además de las violaciones de los derechos humanos, la corrupción con que se han enriquecido esta dictadura y todos sus allegados, ¿verdad? Sí. Aunque ahora están muchos de ellos saliéndose del barco, porque miran bien peligroso que se hunda el barco, pero que han salido con las arcas llenas también. Y que tienen que haber una investigación a fondo, ¿verdad? De todo eso, porque algo también que se ha dicho, don Roger, que la ley tiene que ser igual para todos, en el sentido de que si han habido abusos, crímenes de cualquier parte, tiene que ser investigado por una comisión seria, creíble, por expertos, no por aquellas personas que han sido designadas al dedazo, pues, y que vayan a dar los resultados que ellos esperan. Y que son afines a la dictadura, definitivamente. Bertita, no quiero que terminemos el programa sin antes hacerle un llamado a los nicaragüenses que ya estamos radicados, que somos ciudadanos americanos, que apoyemos a nuestros hermanos. Es lamentable que no hay mucha sensibilidad humana en cuanto a nuestros hermanos que están detenidos en las cárceles aquí por migración. Pues hay poco apoyo de parte de nuestros hermanos nicaragüenses. ¿Qué tipo de apoyo se pudiera dar, don Roger? Mira, hay en muchos casos que a los detenidos los jueces les dan una fianza, ¿verdad? Uh-huh. Les otorgan el beneficio de una fianza. Entonces, tal vez estos hermanos, como todos sabemos, claro, han venido sin dinero, no tienen familia acá. Entonces, una persona que vive en los Estados Unidos y que puede hacerse cargo de esta persona, puede ellos hablar con un fiancista. Y en el caso mío, yo tengo ya unas personas pues que he sido que yo les he dado mi firma y mi apoyo para que ellos puedan salir de las cárceles con fianza, ¿verdad? Pero yo quiero que personas pues que pueden hacer esto, por favor asuman el compromiso para por lo menos que estas personas que están solicitando asilo político puedan llevar su proceso, salir de las cárceles, que dicen que no, las cárceles que se le da comida, que no las condiciones son difíciles. Cárcel es cárcel. Estar privado de libertad es lo más horrible de la vida. Sí. Ve, y por mucho que dicen que tal vez pueda ser una jaula de oro, pero no. Sí. Ni de oro ni de plata. ¿Y cómo dónde pueden acudir, don Roger? Digamos, si en este momento nos están viendo ciudadanos norteamericanos de origen nicaragüense que digan, bueno, yo quiero apadrinar, como decimos, apadrinar, ¿no? Porque así, esa es la palabra que se está utilizando también en el caso de los presos políticos en Nicaragua, que quieran apadrinar, que quieran acompañar a un nicaragüense que esté en proceso de solicitud de asilo aquí en Estados Unidos. ¿Se acuden con ustedes, la CPDH? ¿Cómo hace? ¿Cuál es el proceso? Sí, nosotros pues llevamos acompañamiento a muchos casos de hermanos que están les están poniendo fianzas. Las fianzas a veces son exageradas y nosotros hemos hablado con el Departamento de Justicia y con antes cuando estaba la secretaria Nielsen, con el Departamento de Homeland Security, pidiéndole pues que revisen esta situación de los jueces que están poniendo fianzas como que fueran criminales. ¿A cuánto puede ascender una fianza? 15,000, 20,000, hasta $25,000 hemos visto que le han puesto para que no salgan, definitivamente. ¿Y si ellos no logran salir, son deportados en un periodo o pueden permanecer ahí? Permanecen hasta que los jueces deciden sí o no le otorgan el asilo. Y si después la persona aplica a una, ¿cómo le llaman esto? Que pueden revisar el caso, ¿verdad? Una apelación, entonces sigue el proceso y él puede seguir pues detenido, definitivamente. Pero sí hay procesos para poderlos liberar bajo fianza, ¿verdad? Es un poco caro, es un poco
un poco de compromiso, pero vale la pena apoyar a nuestros hermanos que puedan estar en libertad mientras enfrentan este proceso. Vamos a poner los números telefónicos de la CPDH aquí en Miami. El número es el 786-558-5866. Si está viendo este programa, por favor, anótelo, puede compartirlo luego y acercarse a la CPDH aquí en Miami para poder ayudar. Yo creo que, o sea, tal vez no una persona puede asumir, ¿verdad?, toda esta cantidad, pero si nos unimos todos es mucho más fácil ayudar a nuestros hermanos nicaragüenses que están en este proceso. Y es necesario, don Roger, porque como bien decía, la situación en Nicaragua está sumamente crítica, el tema económico de las familias está cada vez más deteriorado y por lo tanto es difícil conseguir que estas personas que están detenidas aquí consigan los recursos para poder presentar esta fianza. Igualmente, Bertita, en el caso de Nicaragua, el departamento legal que se ha hecho cargo de... Creo que tienen 100, no sé cuántos, casi 100 casos de hermanos prisioneros políticos que están siendo representados y están siendo representados por abogados de la CPDH en Nicaragua. Necesita también ayuda el departamento legal. Cualquier persona que quiera apoyar a nuestros hermanos, el departamento legal de la CPDH en Nicaragua, que está defendiendo a nuestros hermanos prisioneros políticos, pueden hacerlo también contactándonos. Nosotros le damos la forma como hacer llegar su ayuda. Y ahí quiero explicar lo siguiente, don Roger, porque a veces no se entiende. Recordemos que la CPDH es un organismo nicaragüense que trabaja básicamente con recursos, ya sea de organismos que quieran ayudar el tema de defensa de derechos humanos o particulares. Y yo tengo conocimiento, don Roger, que por ejemplo el caso del doctor Julio Montenegro, que ha sido una de las personas... Un héroe que ha estado ahí defendiendo a pesar de todas las amenazas que le han hecho. Si bien es cierto, él no está, digamos, cobrando por este servicio, sí hay otros costos que se tienen que cubrir. Me decían, por ejemplo, que las fotocopias para un caso ascienden a más de $100. Y son 100 presos políticos los que se están representando. Solo ahí saque nota, más toda la movilización. O sea, hay muchos procesos que tienen que ser cubiertos. Fíjate que aquí gastamos casi $200 quincenales solo en toner. En papelería. Toner para la impresora. O sea, que son eso es caro. Aquí en los Estados Unidos, que más en Nicaragua, ¿verdad? Los toners son carísimos y son expedientes, libros, ¿verdad? Sí. Lo que hay que fotocopiar y no. El doctor Julio Montenegro ha sido un héroe, un ángel para muchos prisioneros políticos con su profesionalismo, con su experiencia que ha tenido y que no se deja avasallar por esos jueces sandinistas que son inquisidores también o los fiscales. Ve, y nosotros pues desde aquí le enviamos un saludo y felicitaciones al doctor Julio Montenegro y a todo el equipo jurídico de la CPDH, que ha hecho un papel fenomenal en Nicaragua y merecen pues el reconocimiento público de todos la ciudadanía en general y el apoyo también. Como tú decías, el doctor Julio Montenegro, un profesional de altura que debiera estar ganando un platal como abogado particular, está en esa misión de ayudar a nuestros hermanos prisioneros políticos. Sí, así que muchas gracias. Y gracias también a ustedes por el trabajo que hacen día a día en la promoción y en la defensoría de los derechos humanos de los nicaragüenses. Don Roger, gracias por habernos acompañado. Gracias a ti, Bertita, por invitarme y estar siempre, ¿verdad?, con esa voz en libertad. Voces en libertad. Qué cosa más bonita. Sí, tenemos el privilegio, creo yo, de poder alzar nuestras voces y hacerlo con libertad aquí. Y nuestro anhelo es que todos nuestros colegas puedan hacerlo.
Voces en Libertad, aunque estemos en el exilio, porque yo me siento en el exilio, Bertita. Sí. Porque no me da miedo ir a Nicaragua claro. Por viendo la experiencia que a mucha gente, para como no tienen argumento para agarrarlo preso, pum, le ponen droga o le ponen cualquier cosa para acusarlo ya de delitos comunes, ¿ve? Entonces, da temor regresar a Nicaragua. Yo ya este es mi segundo exilio y añoro por ir a Nicaragua. Antes iba cada dos o tres meses, porque me encanta Nicaragua. Yo en vez de irme a Europa, en vez de irme a otro país, me voy a mi Nicaragua. A Costa Rica también visito mucho, porque ahí tengo mi familia también. Pero Nicaragua es especial. Sí. Es especial. Y me siento triste por no ir, pero contento porque puedo tener mi voz en libertad, como dices totalmente. Tú. Totalmente. Ni hablemos aquí de nostalgia, que si yo les contara, don Roger. No, pero vamos a regresar en una Nicaragua libre, en una nueva Nicaragua, y es responsabilidad de todos construir nuestro país, el país que queremos. Quería felicitar a Sofía Lacayo, ¿verdad? Antes de terminar el programa, definitivamente pues es un gran logro para nuestra comunidad. Miramos el trabajo que hizo Sofía, el sacrificio que hizo, porque también es algo como una misión que ella tiene, porque no es remunerado, un comisionado aquí no gana. Ella es una empresaria de éxito y se ha metido a esa misión. Sí. Para que los nicaragüenses tengamos, por lo menos en la ciudad de Sihuahua, donde viven muchos nicaragüenses, una voz que nos represente y una autoridad, porque está revestido de ser un comisionado en una ciudad de los Estados Unidos, ya es una. Y que fue obtenido por voto popular. Así es. ¿Verdad? Pues, o sea, eso también. Y también por la unidad. Mira, que yo miré que se unieron cantidad de nicaragüenses alrededor de ella y trabajaron. Como nunca se ha visto aquí en los Estados Unidos, y eso pues nos anima y eso nos alegra, nos enorgullece y nos hace sentir mucha fe en el futuro de los nicaragüenses. En Nicaragua y aquí también. Gracias, don Roger. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Ya saben, libre expresión. Nadie puede callar ese derecho que tenemos los y las nicaragüenses. Les espero el próximo viernes. Vamos a estar conversando con una experta en salud emocional, un tema que es sumamente necesario abordar. Y además estaremos hablando con representantes de la organización SOS España, SOS Nicaragua España, que nos van a contar sobre el trabajo que están haciendo en aquel país. Hasta entonces. Las voces que queremos libertad. Nos unimos para romper el cerco de la censura, para continuar informando la verdad, con profesionalismo y responsabilidad. Desde las redes, nuestras voces se elevan en pos de la libertad. Síganos en las redes y en nuestra página web como Voces en Libertad.